Hola botineros, ¿cómo están? Lucas Pusineri contó cómo quiere que juegue su Independiente. La idea es tener una recuperación rápida ante la pérdida y saber diferenciar cuándo se puede ser vertical, cuándo se puede tener tenencia y a partir de la tenencia poder hacer más daño al rival también, dijo Nolé. Y sobre el partido con River señaló: Gallardo tiene suspendidos a Martínez Cuarta y a De la Cruz, se le fue Palacios, igual es un equipo que está armado, y con nuestras armas intentaremos desarmar lo que ya está armado. Marcelo Larrondo, cuyo contrato con River finaliza a fin de año, tiene todo acordado para continuar su carrera en Tigre. Podría cerrarse este miércoles y sería el tercer refuerzo del equipo de Gorosito. Giovanni Lo Celso habló de Quique Setién, flamante DT de Barcelona, y no se guardó ningún elogio. No tengo dudas de que le va a ir muy bien. Tuve la oportunidad de estar con él, aprendí mucho, me hizo crecer tanto como persona y como jugador, le dijo la agencia EFE. Marcelo Gallardo señaló que River debe dejar de pensar en la Libertadores pasada. No podés quedarte enganchado en la final contra Flamengo, si no, no podés seguir. Nos costó mucho, casi 3 meses, recuperarnos de la derrota contra Lanús en su cancha. Contra Flamengo no, porque hicimos un gran partido y borramos al cuco de la copa, agregó el muñeco en Radio Mitre. En España, los medios cuentan que Villarreal está interesado en Julián Álvarez. Eso sí, River no estaría dispuesto a alargarlo por menos del monto de la cláusula, de 25 millones de dólares. ¿Vos lo venderías? Ignacio Escoco contó cómo es el cambio de alimentación que implementó. Siento una diferencia en cuanto a lo físico y en cuanto a la recuperación de un entrenamiento a otro. Me sacaron lo dulce, la harina de trigo y los lácteos. No es difícil llevar a cabo la dieta, lo difícil es conseguir las cosas para cumplirla. Tengo que comer mucha comida para celíacos y me alimento a base de queso de cabra. ¿Harías esa dieta? Sebastián Becasese largó una frase que hizo enojar a los hinchas de Independiente y lo tildaron de tribunero. En defensa encontré desarrollo y crecimiento. En Independiente tuve la ambición de ir por algo más y en Racing encontré la lealtad y pasión que me representan. Veo que los hinchas de Racing son muy leales, fieles y seguidores. ¿Qué opinás? Cristian Malaspina se mostró molesto con Diego Milito. Se excedieron las formas correctas de ir a buscar a un jugador. Lo llamó a Auche y le llenó la cabeza. La situación podría haber terminado muy mal. Hay que tener mucho cuidado con eso, expresó el presidente. Esteban Andrada fue desafectado a raíz de una molestia en la rodilla derecha. Los estudios arrojaron que se trata de un esguince de ligamento lateral interno. La recuperación le demandará de mínima 15 días. Se pierde los amistosos contra Universitario y Atlético Paranaense. Para vos, ¿quién debería ser ahora el arquero titular? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos por redes sociales. Para seguir informándote, seguinos en nuestras cuentas de Instagram, Twitter y Facebook. Nosotros nos vemos en la próxima entrega.